¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha pasado en los dientes? Me los he blanqueado. ¿En serio? Sí, ¿qué os parece? Creo que no debería mirarlos directamente. Oh, vamos, en serio. Están muy, pero que muy blancos. Sí, ¿qué tenían de malo tus viejos dientes humanos? Es cierto que me dejé el gel algún tiempo más del que ponía. ¿Cuánto más tiempo? Un día. Ross, esta noche tienes una cita con Hillary. Lo sé, por eso lo he hecho. Venga, ¿tan mal me quedan? No, 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 te quedan genial. Hillary es ciega, ¿verdad? Lo será después de esta noche. Sí. Oye, Rach, ¿tú me ves algo...? ¿Qué, tus dientes? Sí, los he visto desde la calle. Puede que con esta tus dientes no resalten tanto. No. No, vale, así que los colores que no van bien son azul, amarillo, verde, rojo, negro, blanco, naranja y violeta. No sé qué voy a hacer. Mi cita es dentro de una hora. Oye, Rosa, a lo mejor si tuvieras la piel más clara, tus dientes no parecerían tan blancos. Genial, entonces solo necesito cambiar la piel, gracias. Me refería a que si te pusiera un poquito de maquillaje... No, 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 no. Ya no tenemos 13 años, Mónica. Esto es lo único que tiene alguna posibilidad de funcionar. ¿No se dará cuenta de que llevo un maquillaje? Venga, la mitad de los tíos de ahora se maquillan. ¿Qué? La mitad de la gente, pero inténtalo y verás. No, te aseguro que no pienso maquillarme. Hola, ¿qué tal? Ross, ¿me podrías colgar unos cuantos folletos? Sí. ¡Ah, el diablo! ¡El diablo! No, tranquila, es que necesito estar en el piso de un tío y llevar un rollo más masculino. Ya, vete a casa de Joey. Charla con él. Bébete unas cervezas y enyesa unas cuantas paredes. Los tíos no solo bebemos cerveza y enyesamos paredes. Y las tías no montamos guerras de almohadas en ropa interior. Quiero decir que sí, que sí. No sé por qué te he dicho que no. Ross, quería saber si... ¡Santa madre de Dios! ¿Dónde se han metido los hombres? ¿Y qué podía hacer sin hacerme cocinera? Uh-huh. Un día espero abrir mi propio restaurante. Uh-huh. Tú eres de los que realmente sabe escuchar. La mayoría de los tíos con los que salgo hablan sin parar. Uh-huh. Al cabo de un rato piensas, cierra el pico, ¿sabes? Seguro que estoy hablando demasiado. ¿Por qué no hablamos un rato de ti? Venga, quiero saber cosas. Vale, soy de Long Island y vine aquí para ir a la universidad. Tengo un hijo de 5 años. En mi tiempo libre me gusta leer novelas de espías, pero hablemos un poco más de ti. Esta noche lo he pasado muy bien. Verás, rara vez conecto tanto con alguien en la primera cita. Yo tampoco. También lo he pasado muy bien, ¿sabes? ¿Vas a comerte ese pan? No, es que me gusta cómo huele. Eres muy gracioso. ¿Quieres que nos sentemos en el sofá? Creo que bajaré un poco las luces. ¿Qué tal del todo? Vale. ¿Cómo mola ese póster? Debería decir un póster muy chachi. Bien. ¿Por dónde íbamos? ¿Esos son tus dientes? Ah. Puedes verlos, ¿eh? Sí, son demasiado blancos. Sí, lo he hecho por ti. ¿Qué es lo que te...
te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Aún tienes luces de neón. ¡Estamos en el siglo XXI!